des de la ràdio La Veu TV, és l'hora que treballem tots junts. Fes les teves compres en el comerç de proximitat. En el teu gest ajudaràs a millorar l'economia de la nostra ciutat. Faràs mantenir els llocs de treball dels teus veïns i fer el teu barri més viu. Fem i fes Mataró. Hola amigos, buenas tardes. La Veu Radio, La Veu Televisión, como cada jueves realizamos Punto de Encuentro, programa que se emite por los cuatro puntos del planeta. Hoy nos situamos en Andalucía, justamente en Cartaya, provincia de Huelva, localidad fundada por don Pedro de Zúñiga. Ciudad fenicia con vestigios romanos, por lo que se desprende que era una ruta de paso del comercio romano. Su principal actividad es la agricultura, la ganadería y el turismo. Pues bien, en esta población, Cartaya, localidad onubense, se reúnen cuatro amigos para disfrutar de sus aficiones, como es el cante por sevillanas y rumbas, que aparte de la amistad, es la afición que les lleva a unirse, creando un grupo llamado Entre Pinos y Marismas. Esto sucede en el año 2010, con motivo de la inauguración de la nueva ermita de San Isidro Labrador, en Cartaya. Para este acto, compusieron varias sevillanas que se estrenaron en la puerta de la ermita, siendo estas de un tremendo éxito. Después contactaron con Manuel de Requiebros y ya formaron una serie de discos que grabaron, pero anteriormente habían grabado un disco con el señor Manuel Morano, y después, cuando contactaron con Manuel de Requiebros, que es un gran cantante y compositor, con él grabaron cuatro discos en el estudio de Manuel, en discos rocíos. Amigos del grupo, buenas tardes. Ahora me dirijo a Manuel Vázquez como portavoz, pues ha sido la persona con la que he contactado. Y si he dicho alguna cosa por error o equivocado, ustedes mismos me las podéis aclarar. Y Manuel, y también me presentas a tus compañeros de grupo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, somos cuatro amigos que vienen a Tata y pertenecemos a la grupo Entre Pinos y Marismas. Yo soy Manuel Vázquez, con Manuel Mercado, Pepe Calle, Manuel García, alias el FIFA. Muy bien. Efectivamente, la introducción que ha dicho, pero mire, está correcta, está casi lo... Pues lo que está. Si tienes que agregar alguna cosa, lo agregas. Sí, efectivamente, pero nosotros, en primer lugar, cantamos una sevillana, tenemos así una lampita, una sevillana que nos hizo la letra a los Diego para ir a Jalón, tuvo el éxito que había dicho anteriormente, y bueno, a partir de ahí empezamos a contactar con Manuel Blanco, porque grabamos nuestro primer disco. Y bueno, después ya me lo refiero al programa 4, pero también tenemos que mencionar también a Pepe Villegas, que fue el que nos hizo la música en aquella manita primera que hicimos de una ermita de estrella, que fue donde arrancó todo, como hemos dicho, de la ermita para la grabación de San Isidro. Y bueno, en el camino hemos dejado muchos amigos, muchas personas que nos han ayudado, que nos han embarcado con nosotros, y que bueno, pues me acuerdo de alguno, pues me perdono, que me disculpen, pero bueno, la verdad es que es lo que nos queda, es lo que nos llevamos de todo esto, la gran amistad, el gran amigo que hemos hecho últimamente con la canota, pero hemos colaborado con ellos también, algunos de los trabajos, no yo que hemos colaborado
estamos aquí en el programa. En fin, estamos muy contentos de la trayectoria nuestra y esperemos que a los oyentes del día 18 pues escuchen nuestra música. Muy bien. Estamos grabando desde Radio Televisión La Veu de Cerdanyola, Mataró. Manuel, me ha dicho usted que el que tiene usted a su derecha es Juan. Juan Morgan, que prácticamente es el que hace, se compone toda la gente, la música, y bueno, la música la tocamos un poquillo después nosotros aquí en el ensayo, ¿verdad? Bien se ve aquí prácticamente con una caseta ferial que nos tiene concedido el ayuntamiento. Como personas humildes, como vemos, que venimos prácticamente con una gente trabajada. Y nos dedicamos a esto, porque es una gran afición y es lo que nos gusta, y aquí echamos nuestro brazo, y aquí ensayamos los libros 5 y demás. Muy bien, y a su izquierda, ¿cómo se llama el señor que tiene usted? El componente del equipo. Se llama Pepe Cano, conocido como programa de Pedro. Pepe Cano. Pepe. José María. Pepe, vale. ¿Y la guitarra se llama? La guitarra es Manuel García Pérez, más conocido que era lo que llamaban el FIFA. Un aparato, este es un aparato. Pues muy bien, entre los cuatro. Muy bien, señor Manuel. Pues entre los cuatro vamos a hacer aquí una pequeña tertulia y al mismo tiempo me gustaría que me cantarais algo de lo que vosotros habéis grabado. Y al mismo tiempo que vamos hablando un poquito sobre las preguntas que os voy a hacer, pues esto, que me lo acompañéis con algunas pinceladas de vuestras canciones. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a dar todo el cariño del primer disco que grabamos precedente como la entramos en San Juan del Puerto, la no lo regalan también que devuelvan, de una sequía de la rociera, cada año diferente. Pues bueno, adelante. Se me ponen los vellos de punta porque yo, aunque lleve 47 años aquí en Cataluña, mis raíces son de Andalucía. Yo nací allí en Andalucía. Pues me gustaría que me contestarais, quien quiera de vosotros, cómo se compone vuestro grupo y cómo surge esa idea. Bueno, la verdad es que nosotros llevamos ya muchísimos años cantando. Somos aficionados, tú sabes que aquí en tu tierra, en Andalucía, pues se tira mucho la romería, ¿no? Aquí hay muchísimos sitios para cada uno, tiene, sobre todo la parte de Villabuena, tiene muchísima romería, muchas fiestas. Y entonces, la sevillana es típico andaluz, ¿no? Y a partir de la fiesta, del momento de la romería, en zonas de amigos, cantábamos los cuatro, éramos ocho cantando. Luego nos quedamos los cuatro, éramos dos guitarras y dos o tres más cantando. Cantando un poco de sevillano de los rocieros, de los romeros de la Puebla, los panameños, de hierro, todos los artistas, ¿no? De los grandes artistas. Y como bien ha dicho antes, a raíz de la inauguración de la ermita de San Isidro, bueno, pues empezamos a hacer un grupo para cantarle al pueblo de cantarle, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a generar, digamos, algo económico. Y lo que hicimos fue, gracias a Dios nos hace falta para comer, como digo yo, y lo que hicimos fue invertirlo en el disco y, bueno, dejar nuestro sello y nuestra historia y ahí queda. He oído yo, he buscado de vosotros,
estadísticas y a, ¿cómo se llama esto?, de vuestras datos. Sí, y de vuestra historia. Y sé que el día que estrenasteis esa, se inauguró esa ermita de San Isidro Labrador, tuvisteis un éxito rotundo con las sevillanas que cantasteis. Sí, pero eran las sevillanas de otro grupo, no eran las sevillanas de nuestras propias. Nosotros arrancamos a partir de ahí, como he dicho antes, con el primer disco de Duende y Misterio, que es el que nos vamos a poner moral. Y a partir de ahí, pues la contestamos. Pero arrancamos la sevillana que pegó en el bombazo, fue una mitad de tres. Esa fue la que pegó el bombazo, que realmente es nuestra. La hizo Manuel Diego para Cabreón. Y esta sevillana, es la que habéis cantado ahora. ¿Cómo? Es la que habéis cantado antes. No. Esta viene en el primer disco que grabamos, el disco real. Otro fue una maqueta. ¿Nos la podéis cantar? Quizá un poquito. Hola. ¿Podéis cantar esa sevillana un poquito de ella? Pues esa sevillana, a mí no me mata, también hace muchísimos años ni la cantamos ni quiera, no nos rogamos ni la letra ni quiera. Ya te digo, entonces, en aquel momento. ¿Y cuántas canciones tenéis en vuestro repertorio en total? Que sean vuestras que podáis cantar. De 5 discos a 10 temas cada uno. En un disco había 12 temas, o 52 temas más unas colaboraciones con medios. Y se acepta por los otros. Y demás, ¿verdad? Y de esos 5 discos que tenéis, esos 4 que tenéis con Manuel de Requiebros, ¿nos podéis cantar alguna cosita sobre esos discos? Algo. Claro, claro. Porque lo que quiero es que se os oiga, para ver si os promocionamos y vendéis muchos discos, tanto ustedes como Manuel. A Manuel de Requiebros, que le enviamos un saludo de parte de todos. Vamos a cantar un tema que puede para la vida, que fue el primer disco que grabamos con Requiebros, el segundo disco. A ver. Pues adelante. Y se llama Manuel. Vete, vete, tu camino, con un camino de rosa, con un camino de rosa, vete. Como un camino de rosa, y sé que con tu marido no te fueron bien las cosas, y sé que con tu marido no te fueron bien las cosas. Si quieres quedar conmigo, o estaremos a solas, esta cosa de destino, porque puede ser la otra, por todo va a ser amigo. ¡Olé! Y vosotros utilizáis las redes sociales para promocionar vuestros discos, venderlos, o esto ya lo hace la propia discografía. Eso, en principio, lo hace Manuel Requiebros, solo que es más o menos el que se mueve en ese término. Nosotros sí, es verdad que tenemos nuestras redes sociales, estamos en el Facebook, y en el Facebook metemos nosotros algunos videoclips que hemos hecho. El grupo, y bueno, ahí por ahí andan navegando. Hay uno de Huelva que sí que estaba ha pegado muchísimo, la verdad que le ha gustado mucha gente. Nos la hizo una amiga nuestra, Armán Cabrera, que es profesora de dron, y con un dron hizo una toma en el aire de lo que es la playa de Cartada, ¿no? Del Rompido, del Corquín. Entonces, pues, una puesta de sol espectacular, y la verdad es que hay unas imágenes preciosas ahí. ¿Lo que quieres saber? Y bueno,
buscando el minimalismo en YouTube, y creo que seguro que lo encontrarás. Pues seguro que por el WhatsApp me enviáis esos vídeos que yo los vea. Que Manuel los puede pasar el número. Para que no quiera cambiar la imagen. ¿Qué? Sí, perfectamente. Y por ejemplo, de todas las canciones que vosotros cantáis, ¿cuál es la más especial para vosotros que sintáis más anhelo por ella? Hay sevillanas muy buenas, nosotros tenemos sevillanas muy bonitas. Sí, es verdad que tenemos una sevillana que le cantamos a Huelva, cuéntale por favor, que se rico, que nos pasó también, una historia bonita también, la verdad que sí. Pues... es una historia muy bonita. Lo que suele ocurrir en los matrimonios, ¿no? Cuando ya se lleva mucho tiempo, que nos quedamos parados, ¿no? El amor se queda parado, se queda ya en una iglesia ahí. Que no fluye ya la energía esa que había cuando teníamos 18 o 20 años, Adelante. Venga. Muy bien. Yo quiero que deis lo mejor que tenéis, porque ya sabéis que ahora nosotros, Radio La Veu, Televisión del Maresme, de Cerdanyola, de Mataró, llevaremos vuestro vídeo y vuestras canciones por toda la red digital en todas nuestras plataformas. La tragedia del COVID-19... ¿cuántas galas os ha hecho de suspender? Este año unas 8 o 9, como estaba. Pero claro, esto tampoco es algo porque justamente se paró en el momento que empiezan las demás de la gente, con la comería, con la fiesta de los pueblos, bueno, a mí no puedo estar nada conmigo. Lo que ha hecho es dejarlo parado. Y vosotros, como otros cantantes y conjuntos, ¿habéis pensado de hacer una canción al COVID-19? ¿Por el tema del COVID? Sí. Pues la verdad es que no estamos confinados. No nos vamos por ahí, tenemos que mandar a alguien porque estamos grabando disco y ahí lo incluiremos. Lo que pasa es que ya está pasando moda cuando eso, pero bueno. Y vosotros. La verdad que tienes que buscar, también cuando tocamos un tema, ustedes tienen que buscar algo que sea novedoso, algo que no tenga que ver con lo que hacen los demás, entonces si te vas a lo mismo. Claro, lo que te digo es que solo has sacado el mundo y eso todo. Sí, bueno, sí. La verdad que no lo vamos a hacer. Pero eso ya, Manuel ya os informará más o menos de lo que él quiere o de lo que tenéis que hacer. Porque sé que Manuel se cuida mucho de todo esto. Ya, nosotros somos los que tenemos el equilibrio, los que hacemos lo que nosotros nos guste, lo que queremos. Pero vamos a cantar un temita de aquí de la gente de los fandangos de Huelva, que en Huelva se tiene mucho el fandango, en todos sitios, en Andalucía, normalmente en Huelva.
y tenemos una seriedad que nos vamos a faltar y vamos a cantar un palito. ¿Vale? Perfecto. Al compás de vuelta, al compás de vuelta. Muy bien. Aquí en Andalucía hay mucha gente, hay en Cataluña hay mucha gente de Andalucía y de todas las partes de España. Y les gustan mucho los espectáculos que ustedes hacéis. Después de esto, por lo que habíamos hablado con Manuel Requiebro, para ir trayendo todo esto y a ver si en un momento dado nosotros podemos ir haciendo espectáculos que antes los hacíamos cada mes, pero con otro tipo de música. Y creo que esto pues llena más aquí en esta zona. ¿Ustedes creéis que las fiestas que se han suspendido se deberían de aplazar? O sea, se han suspendido, cambiar de fecha, volverla a repetir en otra fecha. Ahora que ya ha pasado o está pasando todo esto. Pero lo que pasa es que tampoco se sabe dónde está el fin de esto. Pues la gente está indecisa, la gente todavía no sabe a dónde va, qué quieren hacer en el pueblo, quieren hacer durante el mes de agosto, todos los viernes, una gala, con los artistas locales del pueblo, y bueno, pues están planteando los políticos a ver si pueden llegar a tiempo para poder organizar a esto, porque claro, todavía no está en la jornada, ¿sabes? Entonces, imagino que lo mismo que está localizado, pues cerrar el resto de Andalucía y de España, ¿no? Por el tema de. De las relaciones y demás. A vosotros, ¿qué os gusta hacer más cuando vais a un espectáculo? ¿Directos o un playback? No, 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 directo. Hombre, lo que pasa es que, claro, hoy en día los ayuntamientos, como antes, y las empresas tampoco están apoyando, la crisis lo estamos haciendo en todo el mundo. Entonces, nosotros lo que hacemos es meter un pleno musical y cantar con las voces muertas directas encima. Pero lo tuyo es tener los músicos detrás y hacer una actuación en condiciones, claro. Pero eso va un dinero, eso no es todo, ¿entiendes? Sí. Pero nosotros es tener los músicos que te toquen en directo y tú cantar en directo con ustedes, claro. Eso merece mucho más el espectáculo. Vosotros, supongo que en todas las actuaciones que tenéis habréis tenido muchas anécdotas. ¿Qué nos podíais contar algo así que os haya pasado, que os hayáis hartado de reír? Bueno, a nosotros nos ha pasado de todo. Sí, a nosotros nos vamos a hartar de todo. Yo me acuerdo cuando cantamos con Argentina, con la pobre Argentina, de aquí le pedimos perdón públicamente. Resulta que teníamos un aparato puesto, todo marcado, todo preparado. Nosotros inocentemente, como novatos que éramos, salimos al escenario porque cantábamos antes que Argentina. Y cuando resulta de que empezamos a moverle todo no cabíamos, porque estaba todo el escenario cogido, ¿no? Entonces decimos mover los aparatos, los altavoces y movernos todo para entrar nosotros, para por lo menos cantar de todo. Y resulta cuando se le dieron una ropa. Allá en 34, que tiene un público.
Nosotros íbamos con nuestra guitarrita y nuestras cosas y empezamos a moverle toda la historia y la verdad es que un poco complicado. Y luego, por contarte otra cosa, pues también estuvimos cantando en Los Mujos, un homenaje a Romero de la Puebla. Nosotros somos romeristas, pues, bueno, aparte de aquí los romeristas y somos de Marismeño. Pero Romero siempre ha sido Romero. Romero ha sido donde han vivido pues casi todos los grupos de aquí de Andalucía, ¿no? Romero de la Puebla era... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué puedo contarte de Romero? No sé cuál es, ¿no? Entonces, yo, personalmente, a Romero de la Puebla lo había hecho siempre en escenario, ¿eh? Pero nunca me fue a Romero. Y a mí se me cayeron los marimones cuando yo bajé del escenario y saludé a los Romeros de la Puebla y los abracé. Ya no estaba Faustino con a él. Y la verdad es que fue muy emotivo, ¿no? Saludar a los Romeros de la Puebla personalmente. Y eso, pues, nos quedamos con eso, ¿no? Hemos compartido escenario también con Eco del Rocío, con Amor de Manguara, y eso, todo eso nos lo llevamos nosotros también. Y la verdad es que merece la pena echar un ratito aquí como cuatro amigos que somos. Y bueno, pues ahí se queda en la historia y los recuerdos nuestros y la vivencia nuestra nos va a instalar. Y con Paco Cantera también tuvimos la suerte de cantar también aquí en Castalla. Y bueno, ahí queda. Castalla es un pueblecito de Huelva. ¿De cuántos habitantes hay? 20.000 habitantes aproximadamente. ¿Cuánto? Bueno, acabo de ver 50.000, porque ahora, bueno, este año no, porque este año la cosa está complicada. Normalmente cuando no ha habido la pandemia, pues casi triplica el número de habitantes de la localidad. Tenemos tres núcleos urbanos, el Castalla, el Rendido y el Nuevo Portillo. Y bueno, ya te digo, el Nuevo Portillo, pues... Por cierto, el Rompido es un río. Y al otro lado del río hay una masa de tierra, ¿no?, que divide el río con el mar, ¿no?, y es totalmente vivo. Entonces hay unos barcos que se dedican a pasar la gente hacia el otro lado, y la verdad es que es espectacular. Ahí hay una puesta de sol, vamos, para dormirse. Y es un sitio, playas vírgenes de arena blanca, que son espectaculares. Yo recomiendo a todas que pueda venir a Rompido a verlo, porque es que es impresionante. Es una renta marinera con un montón de restaurantes. La gastronomía también. La gastronomía es impresionante con los gambas de Huelva. De hecho, aquí tengo un pescadero aquí al lado que vende el marisco más fresco del mundo entero. Que él sabe la cosa de Huelva lo que tiene. Bueno, ya sabemos cuando vayamos a Huelva que tenemos que visitar. Y seguro que recuperarlo. Ya sabemos que cuando vayamos a Huelva. Tenemos que visitar Castalla y buscar al pescadero este que nos dé un buen pescado para comerlo a la brasa. A Manuel García, el pescadero Manuel García. Muy bien. Y alguna vez vosotros... Hace mucho con su tinta, asá la brasa que pica el cuchillo. ¿Sí? Pero eso es muchas cosas, ¿no? La boca se te queda bien, pero es un espectáculo. Eso es lo más rico del mundo. Muy bueno. Vamos a tener que ir a probar la gastronomía de Castalla y visitarlo, porque yo no lo conozco, la verdad. Pues cuando quieran, por aquí estamos. Muy bien. ¿Alguna vez de las que habéis ido a cantar a algún sitio habéis creado una avalancha de gente por algún motivo? Bueno, por suerte no la hemos tenido nunca, gracias a Dios, no la hemos tenido nunca. Y es verdad, en una mitad de estrella, cuando la cantaron aquí en San Isidro, cuando se inauguró, pues el pueblo de Castalla estaba volcado en San Isidro con la inauguración, que había muchísima gente, allí había podido haber 4 o 5 mil personas tranquilamente, ¡ah! Esto ya lo que yo. No, ahí formamos el espectáculo, después cuando nosotros arrancamos como grupo. Esto es lo que yo había leído. Esto es lo que yo había leído, que ahí la armasteis ese día, el día de la inauguración. Pero ya después, hasta hoy, normalito, para que te vamos a mentir, no hemos hecho decir
Ya, Cala Grande, hemos hecho 3, 4 o 5. Pero después lo que pasa es que nosotros cantamos mucho en temas de para, porque aquí en la zona del Curtido hay sitios de, en la zona de Mazarrón, Cambría, aquí en Antilla, Ayamonte, La Canela, ¿no? Todas esas zonas hay garitos que meten grupitos para animar, para lanzar la noche, ¿no? Muy bien. Y ahí sí cantamos nosotros, que es donde más nos sale más trabajo. Y luego nos llaman algunas pueblecitas aquí de la Sierra de Huelva, sí, también hemos cantado aquí en la zona de la Sierra. Sí, sí. A ver. Tenemos un pause. Un pueblecito pequeñito. Vale. Manuel Vázquez, se ha desconectado al teléfono. Manuel, Manuel, ¿me oís? ¿Me oís? Hola, ya estáis. Sí, se había habido una falta de señal, pero bueno, esto ya lo arreglaremos, no hay ningún problema. Sí, que ya estamos casi. Nos queda poco tiempo ya. Vuestras canciones, ¿quién las escribe? ¿Tú, Manuel, o tú, Juan? Juan, me parece que es Juan, ¿no? ¿Sí? Juan, que viene de fuera, loco, es que somos vecinos. Bueno, la verdad es que nosotros arrancamos como grupo y empezamos a buscar letras y a buscar nuestra historia. Y en el primer disco que grabamos, hubo que meter un tema que tocara un poquito la fibra, ¿no? Y no encontrábamos nosotros ese tema por ningún lado. Y yo me decidí a hacerlo. Y bueno, pues sonó bien. Y la verdad es que a partir de ahí, pues empecé a escribir, a hacer letras y a hacer un poco la música. Y después aquí entre los cuatro la vamos componiendo, la vamos dándole los hilos, ¿no? La vamos llevando a nuestro terreno. Y ahí estamos, porque realmente letras de muchísima gente, pero letras que nos gusten, pues a lo mejor no la pide todo el mundo. Una letra que sale buena, pues no la da siempre a los grupos más grandes, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo he hecho siempre lo he presentado, antes se ha presentado también letras de otros compositores. Y bueno, nosotros aquí viendo las letras y viendo la musicalidad y los temas, pues siempre han tirado por los viejos para que la agradezco. Y bueno, ha gustado. Por ejemplo, a la de Huelva, que hemos cantado ahora a la de Huelva, que nos pasó, que nos pasó. En fin, aquí en la zona esta de aquí de Andalucía se destinaba mucho antiguamente, no sé si por ahí por la Chazora, por la Cordara de había unas casas de costura. ¿Te acuerdas de eso? Sí, que me acuerdo de eso, sí. Había una profesora en una casa donde se ponía ahora en verano con las niñas, cuando terminaba del colegio, ¿no? Que ya ahora en verano. Terminaban del colegio, se iban al corte, a la costura, a sentir a cortar, a café, en fin. Y ahí, pues, éramos ya niñas musitas, y a partir de los niños con las pelotas jugando en el cubo, en la calle, pues, siempre se iba a jugar al lado donde estaban las niñas. Y ahí, pues, escribí yo una historia de amor. Muy bien. Donde se casa con ella y hasta los 70 años sigue estando en el parque sentado con ella y ella con su postura. ¿Esa historia está en Sevillanas? Sí, sí. ¿Y podéis cantarla? ¿Podéis cantarla? Bajo del limonero, al lado de la ventana, al lado de la ventana, debajo del limonero, al lado de la ventana, con su pelo
Bueno, amigos, me ha gustado mucho la tarde que hemos echado con vosotros. Me queda una preguntita nada más, que ¿cuál es el palo de música de vosotros que es sevillanas y rumbas? Es lo que más os gusta, ¿verdad? Sí. Pero rumbas no me habéis cantado ninguna. ¿Cerramos con una rumba? Adelante, con este vamos a cerrar ya. ¿Cómo? Adelante. Dedicado al virus. Aquí con nosotros y ya sabéis que vamos a promocionar vuestra música y vuestras canciones por todo lo que es las plataformas de Radio La Veu de Cerdanyola, Mataró. Amigos, se nos acaba el tiempo. Radio Televisión La Veu del Maresme da las gracias a los componentes de Entre Pinos y Marisma por haber participado. Gracias por haber participado en Punto de Encuentro. Como ya saben, vamos a contar con vosotros para promocionar vuestras canciones y a los espectadores que nos están mirando y escuchando desde sus casas. Gracias, amigos, por haber estado ahí. Hasta el próximo programa en Punto de Encuentro. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Un saludo.